Saludos. Vamos a continuar con el libro de Levine, o Levine, de química cuántica. 11.5. Tenemos aquí el momento angular en átomos polielectrónicos. El momento angular orbital y del spin electrónico total. El momento angular orbital electrónico total de un átomo con n electrones se define como el vector suma de los momentos angulares de los electrones individuales de L igual a la sumatoria de I a n de Li. Aunque los operadores de momento angular orbital individual L no conmutan con el hamiltoniano atómico, puede demostrarse que L conmuta con el hamiltoniano atómico suponiendo que se desprecia la interacción spin-órbita. Entonces podemos, por tanto, caracterizar un estado atómico mediante un número cuántico L, donde L por L más 1 por H barra al cuadrado es el cuadrado del módulo del momento angular orbital electrónico total. La función de onda electrónica phi de un átomo cumple pues con L al cuadrado por phi igual a L por L más 1 por H barra phi, el número cuántico del momento angular orbital electrónico total L de un átomo se especifica mediante una letra como sigue. Por ejemplo, en la L, 0, L el momento angular, 0, la letra S, 1, P, 2, ED, 3, F, 4, G, 5, H, 6, I, 7, K y 8, L. El momento angular orbital total se designa mediante una letra mayúscula, mientras que las letras minúsculas se emplean para los momentos angulares orbitales de los electrones individuales. Ok, entonces el total con mayúscula y el individual es con minúscula. Recuerda, el momento angular orbital total se designa mediante una letra mayúscula, mientras que las letras minúsculas se emplean para los momentos angulares orbitales de los electrones individuales. Vamos un ejemplo. Obtenga los valores posibles del número cuántico L para los estados del átomo de carbono que se originan de la configuración 1s2, 2s2, 2p y 3d. Bueno, los electrones S tienen un momento angular orbital 0, 0, y no contribuyen al momento angular orbital. El electrón 2p tiene L igual a 1, y el electrón 3d tiene L igual a 2, tal como especificamos aquí, S0, P1 y D2. De acuerdo con la regla de la suma de momentos angulares de 11.39, el número cuántico del momento angular orbital total va desde 1, 2 igual a 3 hasta 1 menos 2 igual a 1. Es decir, los valores posibles de L van a ser 3, 2 y 1. Sí, van a ser 3, 2 y 1 van a ser esos valores. Pueden ser estos valores. Porque, como te dicen, que el número cuántico del momento angular orbital total va desde 1 más 2, que estoy sumando, la L es 1, en el caso de la P y de D, que 2 son 3, entonces también los restos, y si se quiere decir que va del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, la configuración electrónica 1s al cuadrado, 1s2, 2s2, 2p y 3d, da lugar a los estados PD y F. En la aproximación del campo central de Hartree-Fock, cada electrón se mueve en un potencial central BR. Por tanto, dentro de esta aproximación, los momentos angulares orbitales electrónicos individuales son constantes, dando lugar a una función de onda compuesta por una configuración sencilla que especifica los momentos angulares orbitales individuales cuando vamos más allá de las aproximaciones del campo central SCF. Se mezclan las configuraciones y no se puede especificar ya de forma precisa los momentos angulares orbitales individuales. Incluso en este caso todavía podemos usar la regla 11.39 para obtener los valores posibles del momento angular orbital total. El momento angular del spin electrónico total S. Ahora vamos a hablar del momento angular del spin electrónico S total de un átomo. Se define como el vector suma de los spins de los electrones individuales. S es igual a sumatoria desde I igual a 1 hasta N de SI. El hamiltoniano atómico H
Dada la ecuación 11.1, que no contiene interacción spin-órbita, no incluye el spin Y, y por tanto, no incluye el spin y por tanto conmuta con los operadores del momento angular y del spin total, S al cuadrado y SZ. El hecho de que S al cuadrado conmute con H no es suficiente para demostrar que las funciones de onda atómica sí sean funciones propias de S al cuadrado. El principio de la antisimétrica de Pauli exige que cada función sí sea función propia del operador de intercambio P y su K, con valor propio negativo 1. Por tanto, S al cuadrado debe conmutar también con P y su K. Si queremos funciones propias simultáneas de H, S al cuadrado y P y su K, si queremos tener esas funciones propias simultáneas, deben conmutar. En el problema 11.16 se demuestra que S al cuadrado es igual a P y K. O sea, conmutan, S al cuadrado y P y K conmutan. De modo que las funciones de onda atómica son funciones propias de S al cuadrado. Entonces tenemos que S al cuadrado por phi es igual a S, S más 1 por H al cuadrado por phi, por sí. Y cada estado atómico puede caracterizarse mediante un número cuántico del spin electrónico total S. Vamos con un ejemplo. Obtenga los valores posibles del número cuántico S para los estados que se originan de la configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P y 3D. Consideremos primero los dos electrones 1S. Para que se cumpla el principio de exclusión, uno de estos electrones debe tener MS igual a 1/2 y el otro MS igual a negativo 1/2 para que se pueda cumplir el principio de Pauli, porque tiene dos electrones. Entonces, si MS mayúscula es el número cuántico que especifica la componente Z del spin total de los electrones y 1S, o sea, el total de electrones 1S. Entonces, el único valor posible MS es 1/2 menos 1/2, igual a 0. Este valor único de MS significa claramente que el spin total de los dos electrones 1S es 0. Obviamente porque hay uno que va hacia arriba y otro va para abajo. Uno es alfa y otro es beta. Así pues, cuando sumamos en general los spins S1 y S2, 1/2 y 1/2, de dos electrones usando la regla 11.39, obtenemos las dos posibilidades, S igual a 0 y S igual a 1. La restricción impuesta por el principio de Pauli deja que S sea igual a 0 como la única posibilidad en este caso. El principio de exclusión no restringe los valores de MS de los electrones 2P y 3D, no los restringen. Entonces, si tú aplicas la regla 11.39 a los spines S1 1/2 y S2 1/2 de los electrones 2P y 3D, porque cada uno tiene un electrón, tenemos que S va a ser igual a 0 y S va a ser igual a 1. Estos son los dos posibles valores del número cuántico del spin total, ya que los electrones 1S y 2S no contribuyen a S. Entonces vamos a ver esa S de la que se está hablando aquí. Velo aquí, tenemos S, S más 1, esa S mayúscula ahí, S es igual a S, sí, aquí tenemos a S, entonces eso que se está hablando. Es que aquí, cuando dice que, así pues, aunque cuando sumemos en general los spins S1 de 1/2 y S2 de 1/2 de dos electrones usando la regla 11.39, vamos a buscar la regla 11.39. La regla 11.39 establece que J1 más J2 más J1 más J, o sea, J1 más J2, coma J1 más J2 menos 1 hasta llegar a J1 menos J2. Entonces, aquí, nosotros hicimos esto aquí, con esta parte aquí, donde una parte lo sumamos y otra parte lo restamos. Aquí J1 más J1 más J2, 5, y aquí el valor absoluto, 2 menos 3 igual a 1, entonces los valores eran, en este caso, del 1 al 5. Entonces, eso es básicamente lo que se está haciendo ahí, para encontrar los valores de S. Es decir, mi gente, que
como en el primer ejemplo, que dijimos 3, 1 y 3, ya tú sabes que los valores van ahí del 3 al 1. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, de este lado, pasa lo mismo también. Y es que vamos a utilizar un número así, donde tú vas a tener un medio menos un medio 0 y va a tener un medio más un medio 1. Por eso que los valores de eso van a ser del 0 al 1. ¿Ok? A eso se refiere. Van a ser del 0 al 1, ya porque cuando tú lo sumas y lo restas en valor absoluto, y los dos resultados van a ser los valores donde va a estar el número cuántico. Ahora, términos atómicos. Una configuración electrónica da lugar en general a varios estados atómicos distintos. Uno con la misma energía y otro con energía diferente, dependiendo de si las repulsiones electrónicas en los estados son las mismas o diferentes. Por ejemplo, la configuración 1s y 2s del helio da lugar a 4 estados. Los 3 estados con las funciones de onda de orden 0, como 10.27 y 10.29, tienen todas las mismas energías, mientras que el estado 10.30 tiene la energía diferente. O sea, la configuración electrónica 1s y 2p da lugar a 12 estados, 12. Los nuevos estados que se obtienen reemplazando 2S en la ecuación 10.27 a 10.29 por 2PX, 2PY y 2PZ tienen la misma energía. Los 3 estados que se obtienen reemplazando 2S en la ecuación 10.30 por 2PX, 2PY y 2PZ tienen también la misma energía, pero diferente desde los otros 9 niveles. Así pues, los estados atómicos que generan una determinada configuración electrónica pueden agruparse en conjunto de estados con la misma energía. Puede demostrarse que los estados que provienen de la misma configuración electrónica y que tienen la misma energía, que presionan la interacción spin-órbita, tienen todos el mismo valor L y el mismo valor S. Un conjunto de estados atómicos con la misma energía que provienen de la misma configuración electrónica y que tienen los mismos valores L y S y de S constituyen un término atómico. Repito de nuevo, para que tengamos esto claro, un conjunto de estados atómicos con la misma energía que provienen de la misma configuración electrónica y que tienen los mismos valores L y S constituye un término atómico. Por ejemplo, para un valor fijo de L, el número cuántico ML, donde MLH es la componente Z del momento angular orbital electrónico total, toma 2L más 1 valores, que van desde menos L hasta L. Para un valor fijo de S, MS toma de 2S más 1. S más 1. O sea, estamos hablando que es prácticamente lo mismo desde un punto de vista. Porque estamos hablando de L y estamos hablando de S, el número cuántico L, ML, el número cuántico MS. La energía atómica no depende ni de ML ni de MS. Y cada término está formado por 2L más 1 y 2S más 1. Estados atómicos de igual energía. La degeneración de un término atómico es 2L más 1 por 2L más 1, 2S más 1. Depreciando la interacción spin-órbita, cada término de un átomo se designa mediante un símbolo del término, que se forma escribiendo el valor numérico de la cantidad 2S más 1, como un superíndice a la izquierda de la letra que da el valor de L. Por ejemplo, un término con L igual a 2 y S igual a 1 se representa mediante 3D, ya que 2 más 1 es 3. ¿Ok? 2S más 1 es 3, porque si sustituye S por 1, da 3. Entonces, por eso se pone así. Obtenga los términos que generan cada una de las siguientes configuraciones electrónicas. Vamos a ver, 1S y 2P. 1S2, 2S2, 2P y 3D. Determina la degeneración de cada término. A. El electrón 1S tiene número cuántico L0. L0 porque en S. Y el electrón 2P tiene número cuántico 1. Acuérdate que la S es 0 y la P es 1. La regla de la suma 11.39 da 1. Da 1. ¿Por qué? Porque tú dices 1 menos 0 te da 0 y 0 más 1 te da 1. Como la única posibilidad va a ser 1, porque tú tienes que sumar y restar para saber dónde viene, dónde parte. La letra para L1, es P. Cada electrón tiene S igual a un medio. Tiene S igual a 9, S igual a un medio, tiene cada electrón. Y la regla 11.39 da 1,0.
1,0, porque cuando tú restas un medio menos un medio te da 0 y un medio más un medio te da 1. Como valores posibles de S, los valores posibles de 2S más 1 son 3 y 1. Porque tú vas a decir, como S te da 1, tú vas a tener 2 por 1 son 2 más 1 son 3. Y 2 por 0 son 0 más 1 es 0, da 1, perdón. Entonces, por eso que los valores son 3 y 1. Los términos posibles son, pues, 3P y 1P. El término 3P tiene L igual a 1 y S igual a 1. Y su degeneración es 2L más 1 por 2S más 1. Es decir, 3 por 3. Porque si L igual a 1, aquí se va a ser 3, aquí va a ser 3. El término 1P tiene L igual a 1 y S igual a 0. L igual a 1 y S igual a 0. Y su generación es aquí, como L igual a 1, aquí me da 3 y aquí me va a dar 1. Simplemente va a ser 3. Los nuevos estados del término 3P se obtienen reemplazando 2S en la ecuación 10.27 y 10.29 por 2PXY y 2PY, 2PZ y 2PX. Los tres estados del término 1P se obtienen reemplazando 2S en la ecuación 2.30 por funciones 2P. La B determina la degeneración de cada término. En los dos ejemplos anteriores de esta sección, hemos encontrado que la configuración 1S2, 2S2, 2P, 3T, tienen los mismos posibles valores. O sea, 3, 2 y 1. Y el otro es 1 y 0. La letra a estos valores son de L son F, D y P. F, D y P. Y los términos son 1P, 1P1, 3P1, 1D1, 3D1, 1F1 y 3F. Las generaciones se calculan como A y los valores que se obtienen son 3, 9, 9, 15, 7 y 21 exclusivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora la deducción de los términos atómicos. Ok, veamos ahora cómo se deducen sistemáticamente los términos que se originan a partir de una configuración electrónica dada. Consideramos primero las configuraciones que contienen solamente subcapas completamente llenas. En estas configuraciones, para cada electrón con ms más un medio, hay un electrón con ms igual a menos un medio. Sea ms el número cuántico que especifica la componente de z del momento angular de spin electrónico total. El único valor posible de ms mayúscula es 0 y ms es igual a la sumatoria de los ms pequeños igual a 0. Por tanto, s debe ser 0 por cada electrón en una subcapa cerrada con número cuántico magnético m, hay un electrón con número cuántico magnético menos m. Por ejemplo, para la configuración 2p6 tenemos dos electrones con m más 1 y dos con m menos 1 y dos con m igual a 0, denotando al número cuántico que especifica la componente z del momento angular orbital electrónico total mediante ml. Tenemos entonces que ML es igual a la sumatoria de MI igual a 0, con lo que concluimos que L debe ser igual a 0. En resumen, una configuración de subcapa cerrada da lugar a un solo término, 1S1. Para configuraciones formadas por subcapa cerrada y subcapas abiertas, las subcapas cerradas no contribuyen ni a L ni a S y pueden ignorarse a la hora de encontrar los términos. Entonces, consideremos ahora dos electrones de diferentes subcapas. Estos electrones se dice que son no equivalentes. Los electrones con no equivalentes tienen valores diferentes en N, de L o de ambos. Y para ello no hay que preocuparse de las restricciones que impone el principio de exclusión al deducir los términos. Obtenemos pues los valores posibles de L a partir de L1 y L2. De acuerdo con la regla 11.39, combinando S1 y S2, obtenemos S igual a 0,1. Antes hemos desarrollado el caso PD, que origina los términos que aparecen en la 11.44. Si tenemos más de dos electrones no equivalentes, combinamos los valores individuales de L para obtener los valores de L mayúscula y los valores individuales que nosotros vamos a tener de S para obtener los valores de S. Por ejemplo, consideramos una configuración PDF
los valores posibles de L vienen dados por 11.40. Combinando los tres momentos angulares del spin, cada uno de ellos igual a un medio, obtenemos tres medios, un medio y un medio. Vamos a ver cuál es la expresión 11.40. La 11.40 es esta. Aquí. Entonces, cada una de las tres posibles con L3 puede combinarse con más de dos posibilidades para un medio, dando lugar a seis términos de F. Continuando de este modo, obtenemos que los términos que provienen de una configuración PDF son 2S2, 2P4, 2D6, 2F6, 2G6, 2H4, 2I2, 4S, 4P2, 4D3, 4F3, 4G3, 4H2 y 4I, donde el número de veces que aparece cada término se da entre paréntesis. Consideramos ahora dos electrones de la misma subcapa, electrones equivalentes. Los electrones equivalentes tienen el mismo valor N y el mismo valor de L. Y la situación se complica debido a la necesidad de evitar que dos electrones tengan los cuatro números cuánticos iguales. Por tanto, no son posibles todos los términos deducidos para los electrones no equivalentes. Por ejemplo, consideramos los términos que se originan de dos electrones P equivalentes, es decir, de una configuración NP al cuadrado, la configuración del estado fundamental del carbono 1S al cuadrado, 2S al cuadrado y 2P al cuadrado. En la tabla 11.1 se incluyen los valores posibles de M y de MS para los dos electrones, así como para los valores de ML y MS. Entonces, vamos a ver la tabla. Aquí yo tengo para M1, número cuántico para dos electrones P equivalentes. Para M1 tengo 1, 1, 1 y 0, 0 y al final menos 1. Para MS1 tengo un medio, menos un medio. Sí, para M2 tengo 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0. Para M2 menos un medio, medio, medio positivo. Entonces ML es igual a M1 y M2. Esto M1 y M2, que da 2, 1, 0, 0, menos 1, menos 1. MS que es igual a 1, MS2 y MS2. O sea, se suman esos dos y te da tu valor de acá. ¿Ok? Ahí podemos entender mejor el asunto de M1 y MS1, MS2 y de M, ML mayúscula y de MS. Entonces, nótese que faltan ciertas combinaciones en esta tabla. Por ejemplo, no está M1 y 1 y M1 igual a un medio, ni M2 igual a 1, ni M2 es igual a un medio porque viola el principio de exclusión. Otra combinación que falta es M1 igual a 1, MS1 igual a menos un medio, M2 igual a 1, MS2 igual a un medio. Esas combinaciones difieren de la combinación M1 igual a 1 y MS1 igual a un medio. M2 igual a 1, M2 igual a menos 1, la fila 1, únicamente el intercambio de los electrones unidos. Cada fila de la tabla 11.1 representa un determinante de Slater que cuando se desarrolla contiene términos para todos los posibles intercambios de electrones entre los spines orbitales. Dos filas que difieran entre sí solo en el intercambio de dos electrones corresponden al mismo determinante de Slater, por lo que incluimos solamente uno de ellos en la tabla. El valor más alto de ML en la tabla 11.1 es 2, que debe corresponder a un término con L2, es decir, a un término D, mayúscula. El valor ML2 aparece en conjunción con el valor MS igual a 0, lo que indica que es igual a 0 para D. Así pues, tenemos un término D correspondiente a los 5 estados. Para ML, 2, 1, 0, menos 1, 1 y para MS, 0, 0, 0 y 0. El valor más alto de la tabla 11.1 es para MS es 1, de modo que aparece un término S1, MS1 en conjunción con ML 1, 0, menos 1, lo que indica un término P. Así pues, tenemos un término 3P correspondiente a los 9 estados 1, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces MS igual a 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0 y menos 1. Eliminando este estado de la 11.45 y 11.46 de la tabla 1, nos queda únicamente un solo estado que tiene ML igual a 0 y MS igual a 0, que corresponde a los términos 1S. Así pues, una configuración P2 da igual a los términos 1S, 3P y 1D. En contraste, dos electrones P no equivalentes dan lugar a seis términos 1S, 3S, 1P, 3P, 1D y 3D.
En la tabla 11.2a se incluyen los términos que generan varias configuraciones de electrones equivalentes. Estos resultados pueden deducirse del mismo modo como los términos P2, si bien el procedimiento puede llegar a hacerse bastante complicado para deducir los términos de la configuración F7. Aquí continúa una tabla de 3.432 filas. Ok. Nótese que la tabla 11.2a, que los términos que provienen de una subcapa que contienen n electrones son lo mismo que los términos de una subcapa a la que le faltan n electrones. Por ejemplo, los términos de la configuración P2 y P4 son lo mismo. Podemos dividir los electrones a una subcapa cerrada en dos grupos y obtener los mismos términos para cada grupo. Pues que una subcapa cerrada da lugar solamente a un término 1S, los términos para cada uno de estos dos grupos deben ser lo mismo. En la tabla 11.2 se dan los términos que provienen de algunas configuraciones electrónicas no equivalentes. Vamos a ver dónde está esa tabla. Vela aquí. No. Tabla que está explicando. Quizá está un chima hacia abajo. Bien. Para tratar con una configuración que contenga tanto electrón equivalente como no equivalente, primero obtenemos por separado los términos que proceden de los electrones no equivalentes y los que proceden de los electrones equivalentes, tomando entonces todas las posibles combinaciones de los valores L y S para esos dos grupos de términos. Por ejemplo, consideramos la configuración SP3 del electrón S. Obtenemos un término 2S de los tres electrones P equivalente, obtenemos los términos 2P, 2D y 4S. Combinando los valores L y S de estos términos, obtenemos lo siguiente: 3P, 1P, 3D, 1D, 5S y 3S. Entonces, la regla de Hund para decidir cuál de los términos que provienen de una configuración dada tiene la energía más baja, usamos la regla de Hund empírica. De los términos que provienen de la misma configuración electrónica, el término con el mayor valor de S tiene la energía más baja. Si hay más de un término con mayor valor de S, entonces el término con el mayor valor de S y el mayor valor de L es el que tiene la energía más baja. O sea, la regla de Hund establece que para decidir cuál de los términos que provienen de una configuración dada tiene la energía más baja, usamos la regla de Hund empírica. La empírica: de los términos que provienen de la misma configuración electrónica, el término con el mayor valor de S tiene la energía más baja. O sea, el término que tiene mayor valor de S, que tiene la energía más baja. Si hay más de un término con el mayor valor de S, entonces el término con el mayor valor de S y el mayor valor de L es el que tiene la energía más baja. Ahí se está presentando que si aparece un solo término mayor de S, es el que tiene la energía más baja. Pero si aparecen varios igual, entonces el que tiene L mayor va a ser el que tiene la energía más baja. Usa la tabla 11.2 para predecir el término más bajo de A, la configuración del estado fundamental del carbono, 1S2, 2S2, 2P2. B, la configuración de 1S2, 2S y 2P3. La configuración de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2 y 4S2. Para la primera, esta que está acá, los términos dados de la tabla 11.A que provienen de la configuración P2 son 3P, 1D y 1S. El término de mayor valor de S es el que tiene mayor valor de superíndice de la izquierda de 2S. SI, S más 1. La regla de Hund predice que el término 3P es el más bajo. Entonces, aquí estamos viendo aquí la configuración electrónica, están aquí de este lado. Y aquí tenemos los términos, que son los términos atómicos que estamos tratando. Los términos aquí. Entonces, aquí te está mostrando cuáles son los términos de cada uno. Entonces, la parte B dice, los términos de la configuración, de una configuración SP3, están dados en 11.47 y vemos que 5S tiene el spin mayor, por lo que este es, pues, el más bajo. ¿Ok? 5 es porque es el mayor. El mayor es el que tiene, S mayor es el que tiene la energía más baja. Entonces aquí, de SP3,
aquí del ejercicio SP3 SP, tenemos la S, tenemos la P. Bueno, no lo puedo ver el SP3 directamente. Entonces, los términos de una configuración SP3 están dados en la 1140. Ah, bueno, y habría que ir allá. Y vemos que el término 5S tiene el spin mayor, por lo que este pues es el más bajo. En la tabla 11A, para la configuración de DOM, los términos 3, 3F, 3P, 1G, 1D y 1S. De estos términos, 3F y 3P tienen el mayor valor de S. Tienen mayor valor de S, esos términos. En la tabla 11A, estamos viendo, la tabla 11A da para el valor, para el D al cuadrado, para D al cuadrado, solamente tenemos D al cuadrado aquí abajo. Entonces, me está diciendo, aquí abajo me dice, los términos 3F, 3F, 3P, 1G, ese que está ahí. De estos valores, el 3F, 3F, y 3P, 3F, y 3P, estos dos, 3F y 3P. Y aquí está el 3F y 3P. ¿Dónde estoy? Aquí 3F y 3P tienen el mayor valor de S. Eso van a tener el mayor valor de S. Eso están ahí. Eso están ahí porque si tú ves aquí, uno seguía de este lado. Entonces, aquí también. Entonces, el término 3F tiene L3 y el término P3 tiene L1. Por lo tanto, el 3F es el más bajo. Acuérdate que esos valores ahí de 3 aquí se obtienen con S y L explicado anteriormente. La regla de Hund funciona muy bien para la configuración del estado fundamental, pero falla en algunas ocasiones para configuraciones citadas. La regla de Hund proporciona solamente el término más bajo de una configuración y no debe usarse para decidir el orden de los restantes términos. Por ejemplo, para la configuración 1S2, 2S y 2P3 del carbón, el orden de los términos observados experimentalmente es 5S, 3D, 3P, menor que 1D, 3S y 1P. El término 3S está por encima de 1D, aun cuando 3S tenga un spin de S mayor. Para la configuración 3DS, 4S del titanio, el término 1D está debajo de 1G, aun cuando 1G tenga el mayor valor de L. No es necesario consultar la tabla 11.2A para obtener el término más bajo de la configuración de una subcapa parcialmente llena. Simplemente colocamos los electrones en los orbitales de forma que tengamos el mayor número de spines paralelos. De este modo, la configuración va a ser de esa forma. El término más bajo tiene 3 spines paralelos, de forma que S es igual a 3 medios, lo que da ese tú sustituye 3 medios aquí, te da 4. Entonces, el valor máximo de ML es 3, correspondiente a L igual a 3, un término de F. La regla de Hund predice pues que el término 4F es el más bajo de la configuración de 3. Entonces, déjame ver, nos falta mucho. Bastante. Pensé que era más pequeño de esta sección. Entonces, ¿dónde quedé? Explicación tradicional de la regla de Hund es la siguiente. Los electrones con el mismo spin tienden a mantenerse alejados uno de otros. Recordemos la idea de los agujeros de Fermi, minimizándose de este modo la repulsión electrónica de que se producen entre ellos. El término que tiene el mayor número de spins paralelos, es decir, el de mayor valor de S, será por lo tanto el de más baja energía. Por ejemplo, el término 3S de la configuración 1S y 2S del helio tiene una función espacial antisimétrica que se anula cuando las coordenadas espaciales de los dos electrones son iguales. De ahí que el término 3S sea más bajo que el término 1S. La explicación tradicional resulta que, sin embargo, errónea en la mayoría de los casos. Es cierto que la probabilidad de que dos electrones estén muy cerca uno de otro
es más pequeña para el término 3S1S2S del helio que para el término 1S1S2S. Sin embargo, los cálculos son funciones de onda precisa. Muestran que la probabilidad de que los dos electrones estén muy alejados es también menor para el término 3S. El resultado neto es que la distancia media entre los dos electrones es ligeramente menor para el término 3S que para 1S. Y la repulsión interelectrónica es ligeramente mayor para 3S. Este término cae por debajo del 1S porque la atracción electrón-núcleo es sustancialmente mayor en el término 3S que en 1S. Se obtiene un resultado, bueno, se ha propuesto, hermano, la repulsión del principio de Pauli entre los electrónicos del mismo spin hace que el ángulo medio entre los vectores radiales de los dos electrones sea mayor que 3S que para el 1S. Esto se reduce el apañamiento de los núcleos y permite que los electrones se acerquen más a los núcleos en el término 3S, haciéndolo que la atracción electrón-núcleo sea mayor para este término. Entonces, los valores propios de la función spin de dos electrones. La configuración 1S y 2S del helio da lugar al término 3S con generación 2L más 1 por 2S más 1. O sea, 3. El término 1S con configuración 1,1 igual a 1. Las tres funciones de onda, 2L en 0 del helio, 10.27, 10.29, deben corresponder al término 3S triplemente degenerado. Y la función de 30 debe corresponder al término 1S, pues, puesto que S1 y MS igual a 1, 0, menos 1 para el término 13. Las tres funciones de spin de la ecuación 10.27 y 29 deberían ser funciones propias de S cuadrado, con valor propio, S más 1 H barra es igual a 2 H barra. Y las funciones de 2S son con valores propios, MS H igual a H o 0 o menos H. La función de spin de la ecuación 10.30 debería ser la función propia de S cuadrado con valor propio SS más 1H por igual a 2H barra al cuadrado. En la función de propia 2Z y 2Z, SZ y de ZS con valor propio 0, en los casos ya que S es igual a 0, M es igual a 0. Comprobemos esta información. Mira, suponiendo que la ecuación 1S1143, el operador de spin electrónico total es la suma de los operadores de spin de cada electrón. S es igual a 1 a S1 más S2. Tomando los componentes Z de la ecuación, tenemos que SZ es igual a 1 a S1Z más S2Z. Entonces tú vas a tener S2Z alfa 1 y alfa 2 igual a S1Z por alfa 1 alfa 2 más S2 alfa 1 alfa 2. Entonces aquí en este caso, tú lo que vas a obtener lo siguiente. Tú vas a ponerlo a alfa 2 S1 Z alfa 1 más alfa 1 S2 Z alfa 2. Hemos intercambiado. Eso va a ser igual aquí a un medio H por alfa 1 alfa 1 alfa 2. Y aquí va a ser un medio H alfa por 1 y 2. Tomando en cuenta a que es igual S. ¿Ok? Tomando en cuenta lo que es igual a esto. Aquí. Regulamos esta parte de aquí. Entonces, H va a ser igual a alfa 1 y alfa 2. Entonces, donde hemos usado la ecuación de 0.7 de un modo similar, encontramos que lo mismo vamos a hacerlo con SZ beta 1 beta 2 igual a menos H barra beta 1 beta 2 SZ alfa 1 alfa 2 más beta 1 más alfa 2 y SZ alfa 1 beta 2 menos beta 1 alfa 2 igual a 0. Consideramos ahora S al cuadrado y tenemos que cuando tú dices S al cuadrado que va a ser igual a S1 más S2 por S1 S2 multiplica cada uno de los elementos aquí y acá y va a encontrarte con esta parte ya que cada uno de estos se descompone con su igualdad. Entonces S al cuadrado va a ser igual a alfa 1 alfa 2 igual a alfa 2 S1 al cuadrado alfa 1 más alfa 1 S2 al cuadrado por alfa 2 más S1X alfa 1 S2X alfa 2 más S1 Y alfa 1 Y alfa 2 2S1 Z alfa 1 y 2S2 alfa 2. Con esta decomposición hemos hecho esta distribución.
Luego, usando varias ecuaciones, tenemos que S al cuadrado, alfa 1, alfa 2, va a ser igual a 2H barra alfa 1, alfa 2. Por lo tanto, alfa 1, alfa 2 es una función propia de S2, correspondiente a S igual a 1. De modo similar, obtenemos que S2, beta 1, beta 2, es igual a 2H barra por beta 1, beta 2. Entonces, S2 va a ser igual a esta sumatoria donde yo tengo alfa 1 y beta 2, pues más beta 1 más alfa 2, 2H barra alfa 1 beta 2 más beta 1 alfa 2. Y luego esto aquí va a ser igual a 0 y vamos a tener este valor que tenemos acá, donde vamos a hacer que una sea igual a 0. Bien. Así pues, las funciones propias del spin va a ser aquí un triplete con 2 elevado a la negativa 1/2, o sea, alfa 1 alfa 2, S1 y MS1. Aquí está 1, 0. Aquí es beta 1 y beta 2, 1 y menos 1. Y el singlete es esta cantidad que es 0, 0. Bien. En la notación de 11.4 estamos tratando con la suma de dos momentos angulares con números cuánticos J1 1/2 y J2 1/2. Para las funciones propias con números cuánticos del momento angular total J1 y J0. Los coeficientes de las ecuaciones 1.57 y 1.60 corresponden a los coeficientes C de la ecuación 11.33 y son ejemplos de las coeficientes de Gleish-Gordan. En la figura 11.3 se muestra la suma de los vectores S1 y S2 para formar S. Puede parecer sorprendente que la función de spin que tiene la componente S de los spines de los dos electrones apuntados en dirección opuesta tenga un número cuántico spin total de S1. Entonces aquí yo tengo la función de onda atómica, la sección 10.6, hemos demostrado que dos de las cuatro funciones de onda de orden 0 de la configuración 1S y 2S del helio pueden escribirse como determinante de Slater, simple, pero las otras dos funciones tienen que expresarse como combinaciones lineales de dos determinantes de Slater, puesto que L al cuadrado y Z al cuadrado conmutan con el hamiltoniano y con el operador de intercambio PI. Las funciones de onda de orden 0 deben ser funciones propias de L al cuadrado y de S al cuadrado. Los determinantes de Slater de 2 y de 3 de la sección 10.6 no son funciones propias de estos operadores, de modo que no son funciones de orden 0 adecuadas. Acabaremos de demostrar que las funciones 11 lineales son funciones propias de S2 y puede demostrarse también para L2. Entonces, la configuración de su capa cerrada, por ejemplo, el estado fundamental del helio, podemos escribir solamente un único determinante de Slater. El determinante de esta función va a ser igual a propia de L2 y S2, es la función correcta del orden 0 para cada término no degenerado. Una configuración con electrones fuera de la capa cerrada, por ejemplo, la configuración fundamental del boro, da lugar solamente a un término. Los determinantes de Slater para esta configuración difieren entre sí solamente en los valores de M y de MS de este electrón y son las funciones correctas de orden 0 para los estados del término. Cuando todos los electrones en los orbitales semiocupados tienen el mismo spin, todos alfa o beta, la función de onda correcta de orden 0 viene dada por un determinante de Slater simple. Cuando no es así, hay que tomar una combinación lineal de unos cuantos determinantes para obtener las funciones de onda correcta, de orden 0. Esas son las funciones propias de L cuadrado y de S cuadrado. Las combinaciones lineales correctas pueden obtenerse resolviendo la ecuación secular de la teoría de perturbaciones degeneradas y mediante técnicas de operadores. Se dispone de tabulaciones de combinaciones correctas para varias configuraciones. Los cálculos de Hartree-Fock de la energía de los términos atómicos utilizan esas combinaciones lineales y obtienen las mejores funciones orbitales posibles para los determinantes de Slater. Cada función de onda de un término atómico es una función propia, L cuadrado, S cuadrado, LZ y SZ. Por tanto, cuando se hace un cálculo de interacción de configuraciones, solamente han de incluirse en el desarrollo funciones de configuraciones que tengan los mismos valores propios de L cuadrado y de S cuadrado, o LZ o SZ, que el estado bajo consideración. Por ejemplo, el término fundamental 1S cuadrado del helio es 1S mayúscula, que tiene L0 y S0. La configuración electrónica 1S2P genera únicamente términos 1P y 3P, de modo que solo da al estado con L1 y no pueden utilizarse funciones de configuraciones que provengan de la configuración 1S2P.
en la función CI para el estado fundamental del helio. Otra cosa, la paridad de los estados atómicos, consideramos el hamiltoniano. En la sección demostramos que el operador de paridad conmuta con el operador de energía cinética. La cantidad 1RI es RI a la negativa 1 igual a XI al cuadrado, YI al cuadrado más ZI al cuadrado elevado a negativo medio. A reemplazar cada coordenada por su negativa 1RI que era inalterada. Es decir, RIJ a la negativa 1 va a ser igual a XUI menos XUJ al cuadrado, YSUI menos YSUJ al cuadrado más ZSUI menos ZSUJ al cuadrado elevado a un medio. La inversión tampoco afecta a 1RI. Así pues, el operador de paridad conmuta con el hamiltoniano atómico y podemos escoger funciones de onda atómica de modo que tengan paridad definida. Puesto que un átomo monoelectrónico, la función onda espacial phi, con la función igual a la función radial por el armónico esférico, la función radial no cambia con la inversión y la paridad queda determinada por el estado, por el factor angular. Entonces, en el problema 7.23 demostramos que la YLM es una función par cuando L es par y es una función impar cuando L es impar. Así pues, los estados de átomo monoelectrónico tienen paridad par o impar según que L sea par o impar. Entonces, consideramos ahora un átomo con N electrones en la aproximación del campo central de Hartree-Fock. Escribimos la función de onda como un determinante de Slater o combinación lineal de determinante de Slater de spin orbital. La función de onda es una suma de términos cada una de ellas con un factor espacial de la forma R1 de R1, Rn de Rn por el armónico esférico por el armónico esférico de esas unidades de, desde 1 hasta N. La paridad de, esta, de este producto está determinada por los factores armónicos esféricos. Vamos ahora al producto de una función par o impar dependiendo de L1, L2 hasta Ln, sea un número par o impar. Por tanto, la paridad de un estado atómico se obtiene sumando los valores de L de los electrones en la configuración electrónica que da lugar al estado si la sumatoria de I, Li es un número par, entonces phi es una función par. Y si sumatoria de I, Li es impar, entonces phi es impar. Por ejemplo, la configuración 1S2, 2S y 2P3 tiene sumatoria de I 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3 igual a 3. Y todos los estados que origina esta configuración electrónica tiene paridad impar. Nuestro razonamiento está basado en la aproximación SCF para phi, pero las conclusiones son válidas para phi, para sí exacta. Y prácticamente por último, casi por último, a ver, ahora que falta, es el momento angular electrónico total y niveles atómicos. Seguimos. Entonces, el momento angular electrónico total J de un átomo es el vector suma de los momentos angulares orbitales del spin electrónico total, es JLS. El operador J para el momento angular electrónico total conmuta con el hamiltoniano atómico, de modo que podemos caracterizar un estado atómico mediante un número cuántico J que toma los valores posibles, LS, 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 sí, y hasta LS-1. Donde tenemos que J al cuadrado phi es igual a J, J más 1, H, H barra al cuadrado, por phi. Para hamiltoniano atómico 11.1. Todo estado que permanece en el mismo término tiene la misma energía. Sin embargo, cuando se incluye la interacción spin-órbita en H, se obtiene que el valor del número cuántico J afecta ligeramente a la energía. Por lo tanto, los estados que pertenecen al mismo término, pero que tienen diferentes valores J, tendrán energía ligeramente diferente. El conjunto de estados que pertenecen al mismo término, que tienen el mismo valor J, constituye un nivel atómico. Las energías de los diferentes niveles pertenecientes al mismo término son ligeramente diferentes. Para denotar un nivel se añade el valor de J como un subíndice a la derecha del símbolo del término. Cada nivel está en 2J más 1 veces generado correspondiente a los niveles 2J más 1, valores MJ, donde MJH barra es la componente Z del momento angular electrónico total J. Cada nivel está formado por 2J más 1 estado de igual energía. Entonces, por ejemplo, aquí obtengo los niveles del término 3P y de la degeneración de cada nivel. Para un término 3P,
es 2s más 1 igual a 3, donde s es igual a 1. Según la ecuación 1.42, L igual a 1. Por tanto, L igual a 1 y S igual a 1, la ecuación 11.62 nos da que J es igual a 2, 1 y 0. Porque si nos llevamos aquí desde la ecuación, tú estás sumando a L igual a 1. Entonces, tú vas a tener aquí 1 y 1 son 2. Entonces, tú vas a tener esta expresión. Lo vas a sumar y lo vas a restar prácticamente. Tú vas a tener L más S, 1 más 1, 0, 1 más 1, 2, y 1 menos 1, 0, va a tener de 0 al 1. 2, 1, del 2 al 1, 2, 1 y 0, los niveles van a ser 3P2, 3P1 y 3P0. El nivel 3P2 tiene J2 y J2 más 1, 5. Los valores M o MJ son menos 2, menos 1, 0, 1 y 1, y 2, perdón. El nivel 3P2 está 5 veces generado. El nivel 3P1 está 2 por 1 más 1, 3 veces generado. El nivel 3P0 tiene 2J más 1 igual a 1 estado y es no degenerado. El número total de estado para 3 niveles, 3P2, 3P1 y 3P0, es 5, 3 y 1. Cuando se desprecia la interacción spin-órbita, tenemos un término 3P que consiste en 2L más 1 y 2S más 1. 3 por 3, 9 estados de igual energía. Con la interacción spin-órbita, el término tiene 9 veces degenerado. Se dice que 3 niveles finalmente espaciados. En 3P2 con 5 estados, el 3P1 con 3 estados y el 3P0 con 1 estado. El número total de estados es el mismo para el término 3P que para los tres niveles a que da origen este término. Entonces, la cantidad 2S más 1 se denomina multiplicidad del spin electrónico o multiplicidad del término. Si L es mayor que S, los valores posibles de J de la ecuación 11.62 van desde LS a la L-S y son un total de 2S más 1, donde L es mayor o igual que S. La multiplicidad del spin da el número de niveles que se originan en un término dado. Para L menor que S, los valores de J van desde S más L hasta S menos L y son total de 2L más 1. En este caso, la multiplicidad de spin es mayor que el número de niveles. Por ejemplo, si L es 0 y S es 1, entonces un término sería 3S. La multiplicidad de spin es 3, pero solamente hay un valor posible de J. Ok, en este caso la multiplicidad de spin es mayor que el número de niveles. Por ejemplo, si L igual a 0, S es igual a 1, un término 3S. La multiplicidad de spin de 3, pero solamente hay un valor posible de J, que es J igual a 1. Para 2S más 1, 1, 2, 3, 5, 6, se usan palabras como singlete, doblete, triplete, cuartete, quintete y septete para asignar la multiplicidad del spin. El símbolo de nivel 3P1 se lee como triplete P1, triplete P1, ¿ok? Para átomos ligeros, las interacciones de spin-órbita son muy pequeñas y la separación entre los niveles de un término es muy pequeña, como se observa en la figura 11.6. de la lección 11.7, la separación entre niveles del triplete 0, triplete 1, triplete 2, del triplete 1SP del helio es mucho menor que la separación de los términos de 1P, 3P, ¿ok? De la configuración 1S. Los términos y niveles del hidrógeno y del helio, el átomo de hidrógeno tiene un electrón, por tanto, L igual a L es igual a S y igual a un medio. Los valores posibles de J son L más un medio, L menos un medio, salvo para L igual a 0, donde la única posibilidad es J igual a un medio. Cada configuración electrónica da lugar a un término que está compuesto por un nivel de si L es igual a 0 y por dos niveles si L es diferente de 0. La configuración de estado fundamentado 1S da el término 2S, que está formado por un solo nivel 2S1 y medio. Ese nivel está doblemente degenerado, MJ igual a menos medio y medio. La configuración 2P también da lugar a 2P3 medio 1, 2, y 2P3 medio, 2P1 medio. Aquí el nivel 2P3 medio está cuadruplemente degenerado y el nivel 2P1 está doblemente degenerado. Hay pues 2, 4, 6, 8 estados con un N2. De acuerdo con lo visto anteriormente, la configuración del estado fundamental del helio 1S2 es una subcapa cerrada y da lugar a nivel S1S0 que no es degenerado, MJ igual a 0.
La configuración excitada 1S-2S da lugar a dos términos 1S y 3S, cada uno de ellos con un nivel. El nivel 1S0 es no degenerado y el nivel 3S1 es triplemente degenerado. La configuración 1S2P da lugar a los términos 1P y 3P, y el término 3P tiene tres niveles, 3P1 y 3P0, y el término 1P tiene un único nivel 1P1. Entonces la tabla de energía, la tabla de niveles de energía atómico, los niveles de energía determinados espectroscópicamente para átomos con número atómico inferior a 90 están dados en la siguiente tabla. Tenemos la tabla aquí, donde se habla de cada uno de ellos. Pues esta tabla contiene también niveles de muchos iones atómicos. Los espectroscopistas usan el símbolo I para referirse a un átomo neutro. El símbolo 2 es para referirse a un átomo ionizado una vez y así sucesivamente. Así pues, C3 se refiere a un ion C2+. En las tablas se toma como nivel 0 de energía, el nivel de energía más bajo del átomo, y las energías E sub I se dan como E sub HC en C-1, donde H y C son la constante de la Planck y la velocidad de la luz. La diferencia entre los valores E, H y C para los niveles proporciona el número de ondas. La transición espectroscópica entre esos dos niveles, suponiendo que la transición está permitida, una energía E de 1B, EB, correspondiente a EHC, igual a 8065.5 centímetros a la negativo 1. ¿Ok?